Tema, señor presidente, vea, la señora Margarita Penón debería venir al cantón y hablar con esta municipalidad antes de hacer críticas de las que ella no conoce realmente la situación. Ella, en el periódico Costa Rica Hoy, desde hace ya varios años ha venido expresando, incluso La Nación publicó un artículo sobre por qué no el Aeropuerto Internacional de Osa. Yo le pregunto a esa señora, ¿cuáles son las alternativas de desarrollo para este cantón? Que me diga, ¿qué plantea ella si no tenemos un aeropuerto? ¿Qué es la solución? Nosotros estaríamos de acuerdo aquí en dedicarnos a vivir observando aves y contemplando nuestra riqueza natural. Si la gente tuviera aquí educación, salud, trabajo, bien remunerado, pero ¿de dónde? Nosotros tenemos que desarrollarnos. ¿Y qué dice don Oscar? Don Oscar ya no tiene nada que ver en ese.